En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. Lo que tenemos en este caso es que se genera mucho ruido alrededor de los recursos mineros, en el sentido que las empresas funcionan, empiezan a generar utilidades, pagan impuestos, estos impuestos van a, la mitad se reparte como canon, si es el impuesto a la renta, pero no, la población no siente el beneficio, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que el canal de donde lo generado por la minería debería llegar a la población falla, ¿no? Y ahí lo que tenemos son eventos de ineficiencia, quiero llamarlo así, y también de corrupción, ¿no? No generalizado, pero sí hay bastante también corrupción e ineficiencia. E ineficiencia en muchos casos porque no se moderniza en la gestión, porque todo lo que es la parte administrativa del Estado no ayuda a que el gasto se pueda realizar de manera eficiente, ¿no? Entonces, creo yo que hay una gran agenda allí. Están los recursos, hay muchos recursos que no se han gastado. Se mencionaron cifras y lo que se ve es que los gobiernos locales, que son los que reciben más canon y más regalías, son aquellos que tienen un nivel de ejecución más bajo en cuanto a lo que es inversión pública. Y como sabemos, el canon está orientado a inversión pública y debería seguir estando así, no orientado al gasto corriente, porque es un ingreso temporal en los impuestos que se reciben por parte de la minería.